Pekerman cantó entrenamiento a las 16 horas en el Parque Rodó, en el Estadio Francini, pero terminó en el Parque Valle, reconociendo el piso del Centenario, donde buscará el punto que ponga a Colombia en el Mundial. Desde el portón de la platea olímpica, espiamos un poquito a la selección cafetera. El plantel colombiano trabajó en la mitad de la cancha sobre el arco de la tribuna Colombes. Nada de táctica y estrategia. Igualmente, atenta mirada del entrenador, que tiene el arco invicto desde que asumió y que ha hecho de Colombia una de las selecciones más ganadoras en la eliminatoria, con 8 juegos sumando de a 3 puntos. El buen juego colectivo también tiene al más efectivo. El hijo de Radamel García, un rudo defensor en los 80, es el romperredes. Nació en Santa Marta, donde jugó fútbol con el Pibe. Lleva por segundo nombre el del legendario mediocampista brasileño, Falcao. Es el jugador que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo. En el Centenario deberá ser controlado por los zagueros alternativos de Uruguay. ¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona? Es como futbolista, es famoso, ser alguien famoso. Salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande.